Me llamo Julio César Góngora Millo, vivo en El Calero, en calle Segunda, miembro del SI, defensor de los derechos humanos. Esto es un videito corto para todos aquellos que me atacan solo por pensar diferente, solo por querer un cambio, solo por ver una Cuba libre. Para todos eso, yo les pregunto, ¿ustedes no tienen un niño? Ustedes no tienen un familiar enfermo, ustedes no tienen un niño de meses, ustedes no tienen apagones, ustedes no hacen cola, ustedes no tienen necesidad, ustedes no ven la mala gestión administrativa de este país, ustedes no ven la corrupción, ustedes son ciegos. Estoy aquí dando la cara, ¿entiendes? Y hablando la verdad. Hablando la verdad con respecto a todo, con respecto a todo lo que está sucediendo aquí, esto es una falta de respeto, ¿entiendes? Esto es un genocidio a las madres con niños de meses, que llevan noches sin dormir, sin descansar, para después salir a hacer una cola para buscar algo que comer, para inventar qué darle de merienda a sus hijos para llevar a la escuela, para inventar cómo comprar una mochila. ¿De qué ustedes me están hablando? Es el colmo de la desvergüenza. Es el colmo, la verdad. Yo quisiera que alguien me diga si todos esos que salen a atacarme no tienen las mismas necesidades. Es verdad que hay mucha corrupción. Es verdad que muchos de esos mismos que salen a atacarme, de esos que salen a decir que si esto, que si aquello, que si lo otro, que no me importa. No me importa lo que ustedes digan, ¿entiende? Reciben sus habitas y reciben los beneficios de estos comunistas, ¿entiende? Y ya no hablo de comunismo, porque esto no se sabe ya ni qué cosa es, ¿entiende? Está bueno ya de manipular, está bueno ya de mentira. Su gran mentira se cayó, ¿entiende? Y ahora le digo a todos los que me escuchan, que están pasando las mismas necesidades, esto es CAE, ¿entiende? Todos tenemos derecho a reclamar nuestros derechos. Existe algo que se llama declaración. Existe algo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros tenemos derechos que tienen que ser respetados, derechos individuales. Tenemos derecho a la libre expresión. Tenemos derecho a discernir. Y aquí constantemente nos violan los derechos. Todos los derechos individuales. Y tratan de silenciarnos para que no se conozca la verdad. Esto es una vida precaria, mísera, principalmente para esos niños, para esos ancianos de la tercera edad que le ha tocado vivir esta tortura, que no sabe uno ni qué hacer ya, no sabe uno ni qué inventar. Está bueno ya de mentira, está bueno ya de falsedad. Esto es un sistema fallido. Una mala gestión, un gobierno dictatorial. Leen, lean, busquen la definición de dictadura. Está en Google para todo. Estudien para que vean. Para que no me crean a mí. No soy yo. Yo no soy, son ellos. Solo quería dejar esto por aquí. Esto es para la calle. Cuba, para la calle. El problema se resuelve en la calle. Reclamando los derechos. Reclamando la libertad individual. Reclamando la libertad de expresión. Es la única forma. Nos han quitado todos los derechos.
todo, porque nos han quitado hasta el derecho a pensar, porque tenemos que pensar como ellos. Es obligado para ellos, es obligado que nosotros pensemos como ellos. Y nosotros somos seres humanos racionales que tenemos derecho a pensar. Nada, eso es lo que quería decir. Un abrazo, patria y vida.